Hoy día de Santiago, parto desde Burgos y me encuentro ante la iglesia de San Lesmes, que es el patrón de esta ciudad. Me despido de la catedral de Burgos y continúo el camino. Me encuentro ya en las afueras de Burgos y estoy concretamente ante la portada del Hospital del Rey, actualmente sede de la Universidad de Burgos. El Hospital del Rey de Burgos era una institución benéfica que fue fundada por Alfonso VIII de Castilla y que desarrollaba una labor asistencial dedicándose al cuidado de peregrinos y de enfermos. En el siglo XV llegó a contar con 87 camas, siendo uno de los hospitales más importantes de la Ruta Jacobea. No se conoce el momento exacto de su fundación, pero en 1212 Alfonso VIII coloca la institución bajo la dependencia de la abadesa del Monasterio de las Huelgas. El edificio actual cuenta con numerosas dependencias fruto de sucesivas reformas y ampliaciones. Además de los restos de sus orígenes románicos en tiempos de Alfonso VIII, también podemos ver elementos de los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX. El edificio se articula en torno al patio de romeros, cuya puerta de ingreso fue construida en 1516 y es obra de Juan de Salas. En torno al patio podemos encontrar la casa del Fuero Viejo, en la que Pedro I de Castilla entregó a los castellanos el Fuero Viejo de Castilla. En el lado izquierdo del patio hallamos un pórtico renacentista atribuido a Juan de Vallejo. El conjunto cuenta también con una espléndida iglesia barroca del siglo XVII. Me estoy acercando a Castrojeriz y me encuentro ahora ante las ruinas del monasterio de San Antón. A escasos kilómetros de Castrojeriz, este imponente edificio del siglo XIV recibe a los peregrinos a través de sus famosos arcos. Antigua casa general de los antonianos, orden dedicada a la atención de los peregrinos, la entrada a la iglesia se realizaba por una portada de seis arquivoltas rodeada con imágenes. El convento fue fundado por Alfonso VII en el año 1146. Eran famosas las ceremonias que hacían los monjes antonianos para bendecir diversos objetos, a las que acudían numerosos fieles. Bendecían la cruz llamada Tau, que fue usada por el fundador de la orden en memoria de la liberación de los primogénitos de los hebreos, los cuales tenían sus puertas marcadas con este símbolo. Esta Tau libraba de pestilencias a todo el que la llevaba. El pan de San Antonio, que se daba a todos los peregrinos, era elaborado contra enfermedades. Antes de cocer, se marcaba con la tau y se bendecía en la fiesta de San Antón. Y el vino santo, remedio del fuego de San Antón, en el que se daban casos de curación mediante el contacto con el mismo. Ya he llegado a Castrojeriz, veis en la parte alta el castillo. La primera iglesia que nos encontramos en la localidad es la de Santa María del Manzano, mandada a construir por doña Berenguela, reina de Castilla, en el año 1214. No os podéis ir de Castrojeriz sin visitar su iglesia de San Juan. En ella tenéis auténticas joyas como un llanto sobre Cristo muerto de broncino o tapices que representan las siete artes liberales del taller de Amberes. Estoy en la iglesia de San Juan de Castrojeriz y en ella destaca su claustro. En el interior de la iglesia podemos ver expuestos dos interesantes relieves en alabastro del siglo XVI. El primero representa la Anunciación y el segundo la Piedad. Este magnífico lienzo del taller de broncino nos representa un llanto sobre Cristo muerto. Esta obra se inspira en la que realizó el pintor italiano para Leonor de Toledo. Otra obra del siglo XVI es esta Santa Práxedes de Scipione Pulcione. Se trata de una obra manierista con un fuerte carácter contrarreformista, en el que vemos a la santa aislada inspirando devoción recogiendo la sangre de los primeros mártires cristianos. Este cobre sigue una composición de Rubens y tiene un mensaje totalmente contrarreformista. Se trata del Triunfo de la Iglesia, perteneciente a la serie de Rubens sobre el Triunfo de la Eucaristía. En el taller de Rubens, todas las obras que salían del mismo eran grabadas y difundidas por toda Europa. Estas estampas de uno de los mejores pintores del momento servían de inspiración a otros artistas. Otra obra que también se inspira en Rubens es esta Exaltación de la Cruz. En esta iglesia de San Juan de Castrojeriz merecen una mención especial
las siete artes liberales y que fueron realizados en el taller de brujas, siguiendo composiciones. Ya he llegado a Fromista y aquí me cruzo con el canal de Castilla. Estoy ante la portada de la iglesia de San Pedro de Fromista, iglesia del siglo XV cuya portada es del XVI. La iglesia de San Martín de Fromista fue construida en la segunda mitad del siglo XI por Doña Mayor de Castilla, como parte de un monasterio dedicado a San Martín que hoy ha desaparecido. Por lo tanto, lo vemos totalmente descontextualizada de lo que era su contexto original. En el año 1118 pasó a depender del priorato de San Zoilo de Carrión de los Condes, pero los monjes lo abandonaron poco después en el siglo XIII. A partir de ese momento fue una iglesia privada y, especialmente a partir del siglo XV, va a sufrir diversas transformaciones. Se le añade una torre que servirá de campanario sobre el cimborrio original y varias dependencias. Desde el exterior vemos su fachada occidental flanqueada por dos torres y las diferentes portadas cubiertas por un tejaroz. Se trata de una iglesia de tres naves, la central más alta que las dos laterales. Por otro lado, vemos cómo el crucero destaca en alzado, no así en planta. El cimborrio es de planta octogonal. En la arquitectura interior podemos ver sus tres naves cubiertas con bóveda de cañón reforzada con arcos fajones y los ábsides cubiertos con bóveda de horno. En San Martín de Fromista destaca la labra de sus capiteles. Uno de ellos se encuentra inspirado en un sarcófago romano aparecido en Husillos. Esto quiere decir que en la Edad Media no existía esa ruptura que muchas veces pensamos con respecto al mundo clásico. Actualmente en la iglesia vemos una réplica de este capitel. El original se encuentra en el Museo de Palencia. He llegado a Villalcázar de Sirga y estoy ante otra de las maravillas de esta etapa del Camino de Santiago, la iglesia de Nuestra Señora de la Barca. Esta iglesia en el siglo XIII está vinculada a Alfonso X el Sabio, que se inspira en este templo para componer 12 de sus cantigas, y en su hijo Sancho IV, que acudió en diversas ocasiones en peregrinación. A partir de 1307 aparece documentada como la encomienda templaria de la Corona de Castilla. En el plano artístico destacan sus dos portadas góticas y sus sepulcros del interior. Hola, ya he llegado a Carrión de los Condes, pero veis que hay cambio de planes. Por el calor y el viento que he tenido en la etapa de hoy, he decidido dividir esta etapa, que era la más larga, en dos etapas. Estoy ante la iglesia de Santa María. En esta portada podemos observar en las enjutas, por un lado, a Sansón luchando contra el león y por otro, un jinete que se ha relacionado con Santiago Matamoros o con el emperador Constantino. En cualquier caso, harían referencia a luchas entre la virtud y el vicio. En el friso superior se representa el ciclo completo de la Epifanía. Tengo tras de mí una de las joyas del arte románico, el Pantocrátor de la iglesia de Santiago de Carrión de los Condes. Esta figura parece un Zeus clásico. La iglesia de Santiago de Carrión de los Condes fue construida a mediados del siglo XII por el maestro Fruchel. En ella lo que más destaca es su portada románica, en la que podemos observar en las arquivoltas diferentes oficios medievales, y en el friso destaca su pantocrátor rodeado del tetramorfos. Esta imagen, igual que hemos comentado anteriormente en la iglesia de San Martín de Fromista en uno de sus capiteles, tiene una clara impronta clásica y nos recuerda a un Zeus o a un Júpiter de época clásica. La solemnidad del rostro, el dominio de la técnica de los paños mojados y la gran calidad de los pliegues de la vestimenta de este Cristo nos habla de la calidad del escultor que la realizó. En la arquivolta del arco aparecen dispuestos de forma radial diferentes oficios de la Edad Media, entre los que destacan los relacionados con la acuñación de moneda. Me despido de Carrión de los Condes en este monasterio de San Zoilo, uno de los centros benedictinos más importantes durante la Edad Media. En los últimos años se ha recuperado la portada románica que daba acceso a la iglesia de esta época, de la que poco se conserva. Uno de los elementos más destacados del conjunto es el claustro. Proyectado por Juan de Badajoz el Mozo en 1537, se concluyó en 1604.
Ya estoy en la provincia de León, he llegado a Sahagún, ahora vamos a ver los monumentos más importantes de esta localidad. Me encuentro ante los restos de la antigua abadía de San Facundo y Primitivo, donada por el rey Alfonso VI a Cluny. Esta abadía fue una de las más importantes de su época. Al abrigo de este gran monasterio surgió la villa de Sahagún, fundada por el abad Bernardo en 1085. A la primitiva advocación del monasterio debe esta villa su nombre, Sanctus Fagum, que derivó en Sahagún. Además, en este monasterio llegó a acuñarse moneda y tuvo su universidad. Alfonso VI fue un gran protector de la Orden de Cluny, puesto que igual que ocurrió en Sahagún, alrededor de estos monasterios fueron surgiendo núcleos de población, circunstancia que interesaba a este monarca para la repoblación. Me encuentro ante la iglesia de San Tirso, una de las joyas románicas en ladrillo que tenemos en Sahagún. Se conservan referencias documentales de la parroquia desde principios del siglo XII, siendo terminada entre los años 1180 y 1190. En el interior, los cuatro tramos de las tres naves se cubren con estructura de madera y los tres ábsides con bóveda de horno. Me encuentro ante la iglesia de San Lorenzo, la otra iglesia románica en ladrillo de la localidad. Se trata de una obra construida en la primera mitad del siglo XIII en la que se combinan, por un lado, arcos de medio punto y por otro, apuntados. Bueno, pues he llegado a León, estoy ante San Isidoro y ahora voy a entrar a ver el Panteón Real. El Panteón Real de San Isidoro de León contiene las pinturas que son la gran joya del arte románico. Se dividen en tres ciclos, el de la Navidad, el de la Pasión y el de la Resurrección. Además, también se pueden ver representaciones de los signos del zodiaco y de un calendario agrícola que hace referencia a una metáfora del paso del tiempo. Me encuentro ante la Catedral Gótica de León, la más francesa de las catedrales hispanas, empezada a construir en época de Alfonso X el Sabio. Gracias a las construcciones góticas con el arco ojival, los arbotantes y los contrafuertes en los que desembocan esto, el muro quedó totalmente liberado de su función estructural, lo que posibilitó construir con la luz de las vidrieras. Estoy ante el Hospital de San Marcos de León, una de las joyas renacentistas que nos encontramos en el Camino de Santiago. Si quieres más información sobre este y otros hospitales, aquí arriba te dejo el enlace para mi vídeo de los hospitales en el Camino de Santiago. Me encuentro ante el Palacio de los Guzmanes, obra de Rodrigo Gil de Hontañón. El palacio de planta trapezoidal tiene torres en sus cuatro ángulos. La portada es de estilo clasicista y tras atravesarla se accede a un zaguán que da paso a un patio porticado. Ahora me encuentro ante la Casa Botines, obra del arquitecto modernista catalán Antoni Gaudí. Esta obra fue encargada a Gaudí por un empresario y comerciante de origen catalán. En la fachada destaca la imagen de San Jorge luchando con el dragón. Estoy ante uno de los ábsides de Santa María del Mercado. Los elementos más antiguos datan del siglo XI y también se conoce esta iglesia como Santa María del Camino de los Franceses. Si aún no te has suscrito a mi canal, no te olvides de hacerlo y pincha la campanita para recibir nuevas notificaciones. Si quieres tener más información sobre historia del arte, puedes consultar mi web www.vitruvioarte.com.